Yo dijera, traje estos libros para hacer la, la prueba, una carrera es una serie de materias que se aprueban secuencialmente hasta que uno llega al final. Unas 40 materias más o menos en, en una carrera habitual, ¿sí? Sí. Eh, eh, yo me formé con este método. Había que aprobar esta, después esta, después esta, si no probas esta, no podía seguir con esta. ¿Eh? Anatomía, histología, fisiología, embriología. Ustedes están trabajando en la carrera de medicina, de ciencias de la salud, con un método distinto. Sí, exactamente. El método sería... Todo junto. Estudiar la parte anatómica del tema que corresponde primero, la histología después, la fisiología. O sea, pasa a ser horizontal y uno está tocando temas que por ahí en la carrera tradicional se ven en sexto año. Y lo está atravesando, eh, el hecho de trabajar con problemas genera esto, ¿es así? Y hay que relacionar cada una de las currículas también, porque no son compartimentos estancos, sino que eh, estudias la anatomía de un sistema y lo relacionas con su embriología, con su fisiología y de ese sistema también la implicación social de la persona con relación al sistema. Para esto vos ya tenés una idea mental del, de la materia separada del contexto. Bien, ¿y qué tal es eso? La verdad es... para mí me facilita mucho más que lo, el método anterior. Yo estudié los dos métodos. Estuve estudiando enfermería y se me resultaba muy complicado. Las mejores experiencias que tuvimos por ahí fue con gente que estudió con el método. Entonces ya tienen la dinámica de que saben que los que tenemos que llegar a las conclusiones, a los conocimientos somos nosotros y no ellos. Entonces, si vos, por ejemplo, estás en una clase y el profesor hace una pregunta y nosotros no la sabemos, no es la idea que él nos la termine dando, sino decir, bueno, esto vayan y búsquenlo y estudianlo ustedes y después me lo comentan y vemos si de lo que ustedes aprendieron hay alguna falla. En la primer tutoría se abre el tema, nosotros sin haber leído supuestamente acerca del tema, decimos todo lo que sabemos por cultura general en realidad o por lo que ya traemos de las áreas anteriores y después eh, a medida van pasando las clases y a medida que lo vamos leyendo de los diferentes libros cuando llegamos a la tutoría de cierre ya tenemos bien planteados los temas correctamente ah. y llegamos digamos al, al objetivo. Parte de la idea de que mmm, todos Sabemos algo de la, todas las cosas. Sí. De allí se parte. Sí. Porque vos decís, vamos sin estudiar, sin nada. Claro, y en realidad, la primera, la tutoría de apertura, que es para la que nosotros no leemos nada, son muy ricas, digamos. Eh, hacemos un árbol de problemas o una lluvia de ideas y salen cosas sumamente interesantes. Contanos un poco, ¿cómo sería un pro O sea, se estudia con problemas. ¿Cómo, ¿Cómo es lo, de, lo del entorno social de la discusión? Claro, vemos que la persona que tiene una enfermedad o que acude al servicio de salud, eh, además de su enfermedad anatómica, fisiológica y demás, tiene un contexto social que lo está enfermando, tiene estilos de vida que lo están enfermando, y la idea es uno abarcar la mayor cantidad posible, no solamente desde el médico, sino desde las demás personas que trabajan con el médico y que a veces son hasta más útiles para el problema que tiene esa persona. Ahí hay, una, ¿Hay una contradicción, eh, digamos, activa dentro del sistema entre especialistas y generalistas? ¿Cómo sí. funciona eso? Y pasa que en realidad lo bueno de los generalistas es que por ahí tienen una visión más abarcativa. Y los especialistas por ahí, bueno, por ejemplo, eh, un neurocirujano pediátrico de repente tal vez no le interesa el contexto del niño. Y el generalista por ahí tiene una visión más abarcativa, pero ambos se necesitan mutuamente. La cuestión es saber trabajar en conjunto. No hay, no hay ni una sola clase, digamos, de las tradicionales, o hay, hay espacios en donde... Claro, tenemos clases tradicionales, por ejemplo, histología, eh, tenemos todas las semanas. Eh, lo que sí es, es más lo que uno necesita estudiar. No es que tienes que asistir a los seminarios eh, porque querés saber tal cosa, tal problema. Vos te das un límite y decís, bueno, yo estudio esta materia hasta cierto punto. O eh, me, me enfoco más en esta materia que tiene que ver más con el problema antes que en esta otra. Y así, es, o sea, el fin es para resolver el problema que se da en la tutoría. El profesor plantea una clase, por ejemplo, si estás en nutrición, eh, embriología del aparato digestivo. Pero si vos estuviste leyendo algo y te quedó alguna duda... El profesor puede adaptar su clase a la duda de los alumnos o a lo que a ellos le haya quedado inconcluso. No es que ellos preparen una clase y de ahí no se pueden mover. Este, esta, esta experiencia la, la conocimos en Rosario. Yo me gradué en Rosario, pero no estaba el sistema funcionando todavía. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ven funcionando ustedes aquí? ¿Cómo ven esto? Por ser la primera promoción, sufrimos varios cambios. Pero ahora se está viendo en los años eh, consiguientes que se está. Eh, e imponiendo la, la regularidad la normalidad y comodidades de los pioneros sí, claro, es sí, esa no Las que van abriendo el, que, el camino para los demás Pero también yo creo que eso en alguna parte nos ayudó a ser críticos del sistema y a exigir de que nosotros vamos a trabajar con personas y queremos ser lo mejor posible dentro de lo que sea el comienzo de la carrera o demás o sea eso no quita que nosotros vamos a ser médico el día de mañana como cualquier otro médico y queremos sacar lo mejor de nosotros y que nos ayuden, digamos, de la facultad. Estamos en este momento en la mitad de la carrera. ¿Ustedes qué, cómo se ven y se autoevalúan? Nosotros, bueno, nos ayuda mucho la, nuestra autoevaluación, que bueno, nosotros vemos que, que, por ejemplo, para una clase, el profesor viene con una clase armada y nosotros mucho del contenido que da ya lo sabemos. Entonces eso a su vez hace que el profesor tenga que ir más allá, tenga que, a medida que va dando la clase, adaptarse a lo que nosotros ya sabemos y de repente complejizarla más. Y, y a lo que demandamos también. Estaría bueno para ahí escuchar de ustedes lo que consideran que está funcionando mejor, bien, y lo que habría que mejorar. Esto para aportar a, a la facula información, ¿no es cierto? Aunque ya la debe tener seguramente. Eh, bueno, nosotros estamos conformes actualmente, vemos que los cambios son grandes desde que empezamos hasta ahora, pues en realidad estamos en tercer año, pero es el cuarto año que estamos en la facultad, entonces desde aquel primer año, segundo, hasta ahora los cambios son muy, muy grandes, digamos, y lo hemos hecho en conjunto, eh, nosotros destacando algunas falencias, por ahí como el tema este de que... Se nos complicaba que nos dieran los horarios día a día y no poder por ahí planificar eh, nuestra, nuestra vida en cuanto a los horarios. Y después, bueno, la cuestión del contenido fue siempre buena, pero los profesores cada vez están más adaptados al método, cada vez le agarran más la mano y nos ayuda a nosotros de, de ir llegando cada vez mejor al conocimiento, digamos. Claro, y lo bueno de todo es que más allá de lo que nosotros somos muy demandantes y reclamamos mucho, siempre se nos escuchó. En todos los problemas que estuvimos, siempre estuvieron atrás nuestros para resolver los problemas. Eso he escuchado, que son muy demandantes. Sí. Este, sí. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Eh, queremos siempre más este, saber más, aprender más, eh, que nos den clases nuevas. ¿Han estado compartiendo espacios con otros estudiantes de medicina? Sí. sí. ¿Con quiénes? El año pasado tuvimos la, la posibilidad de ir a un congreso en Tucumán donde eh, estaban... Muchas de las facultades de Argentina de Medicina, todas públicas, estaban sus decanos y demás, y ahí pudimos encontrarnos con otros alumnos y comparar los diferentes planes. Por ejemplo, Tucumán es una facultad que es muy buena, pero tiene también este método de materias estancas. Y al principio, cuando nosotros explicábamos cómo hacíamos nosotros, cómo llevamos a cabo la carrera, no terminaban de comprender y decían no, no puede ser y demás. Y a medida que le iban entendiendo, decían: Ay, pero mira qué interesante, por ejemplo, algo que nosotros habíamos, estábamos viendo en ese momento, que estábamos en segundo, ellos recién lo veían en sexto. Y se lo vimos en sexto y nunca lo pudimos relacionar con el resto de la carrera. Y nosotros ya es algo que tenemos incorporado, por ejemplo, la cuestión de medicina social, es algo que nosotros tenemos en cada área y la relacionamos automáticamente claro, con los problemas. Claro, porque la cuestión social no es una materia. Claro, es no. una mirada completa sobre todas las materias. También es interesante por ahí plantear estas cosas porque hay, una, hay un prejuicio un poco hacia la carrera. Lo sí, que también, es nueva, sí, como también. todo lo nuevo, genera cierta resistencia. No, ciertamente, inclusive la experiencia inicial de Rosario fue conflictiva, mucha gente la conoce y, y tiene ese, ese prejuicio que, que vos decís. Sí. De manera que también aquí la, la charla con ustedes te aclara el panorama para los que vienen. Eh, son 20, ¿verdad? Sí, 21, Porque estamos recibiendo chicos de Rosario que se vienen para acá a seguir con la carrera. Así que por ahí vamos agrandando bueno, un poco. Fantástico. Atrás vienen muchos más por lo que escuché. Sí. Era y el número de ingresantes ahora es muy grande. enorme, sí, sí, enorme. Bueno chicos, muchas gracias por venirse. Este, seguiremos conversando y vamos a verlo cuando terminen de nuevo. Para sí. cerrar, para cerrar este capítulo.